Bienvenidos a todos, al Si te ríes pierdes, ya saben cómo es esto, si vieron los videos anteriores. Si me río, tengo que tomar un traguito, en este caso de Fernet, un Fernet que está hecho bastante fuerte. Tendría que ser con shot de vodka, pero en esta ocasión no tengo vodka y no voy a tomar shot de Fernet porque no quiero terminar el orto. Entonces, vamos con eso. Ay, me quemo con el mate, viera. Me quemo el aparato respiratorio, ¿cómo se llama esa cosa? ¿Cómo? Pero, querido, ¿cómo te vas a quemar el aparato respiratorio con el mate, papá? No te puedes quemar el aparato respiratorio con el mate. En todo caso, sería donde baja el caño para comer, que no me acuerdo cómo pija. El esófago, no me acuerdo cómo se llama. El aparato respiratorio. Ay, no. ¡Saben los jugadores que va a ser campeón! Amigo, qué miedo esto, boludo. ¡A Bobby! ¡Ellos son Nahuel, Eduardo, Mauro, Gabo! Ahí se cae uno por la escalera y los tira todo para abajo. ¡Y Luciano! ¿Qué fue eso? ¡Tírale agua! La baldean. ¡Tírale agua! ¡No! La baldeó con el coso para limpiar los autos. Che, se casa, qué cagada, boludo. ¿Por acá? Si te divorciás, ya sabés, estamos acá. ¡No vamos a caer, chicos! Ah, no, mi amiga se recibió, no, cualquiera. O sea, está soltera, capaz. Ojo, ojo, acá, youtuber, ya sabes. A mí no me digas porque piensa que me dices. ¿Y capitán el taller? El taller es un todo negro, randa. No, 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 pero este loco se tomó un par de tragos y el bastón se lo metió en el orto. Ludo, entonces, ¿qué? ¿Para qué usas el bastón? Si cuando te pones en pedo bailas como una loca. Ahí lo último hizo. Ahí parecía como. Se jodió un poquito. ¡No! ¡Acá estamos con Emilia Merner! ¡Qué hijo de puta! Ay, se le derretió el hielo y se está calentando la verga esta. Emilia Merner. Se puso los brillitos el señor. ¡El abuelo de Emilia Merner! ¡El abuelo! ¡El abuelo! ¡Abajo! Ese loco venía pasando ahí todo borracho, se sumó a la glande. No, se agarra la pija, ¿eh? ¿Cómo? Viste que hay un baile, hay un pasito en el interior o por allá, que es como sosteniéndose un huevo, ¿no? O sea, vos bailás así. Como que vos te sostenés el huevo, entonces es tipo... Me estoy con esta mano, agarro el huevo y lo sostengo. Y hago... Se llama el pasito de sostenerse el huevo. Ojo, para implementar, ¿eh? Si no sube por las escaleras, lo subo en el hombro. Se cargó una ladera al hombro el máquina este, el toro. Dime, dime. Gente, voy a la pollería y pido desperdicio para los perros y me dan esto. Y mi mamá me lo quiere quitar, me dice, no, esto está re lindo para nosotros, ya puede ser un guiso de arroz. Ay, mamá, bueno, ponele arveja porque queda más rico. ¡Ay! Me partió el oído. ¿Cómo hacer pasar el enojo a tu mamá? Mi mamá se ha enojado cuando salí. ¡Mamá! ¡Se enojó cuando he salido! Pero para que se le pase... Adornito nuevo para la casa. ¡Casa! ¡Para casa! ¡Ah! Se escondió el centro de mesa. No... Voy a dar un super tip para cuando tengan auto. Siempre el espejito en las avenidas lo cierran. Cosa de que no se lo lleven puesto, porque ven, a mí ya me llevaron puesto todo el auto, pero el espejito estaba... ¡Qué lluvia! Ay, le hicieron poronga al auto, boludo. Aparte, acá rajan, boludo. Acá rajan. Yo voy a tomar, no me reí. Le hicieron pija al auto, está bien. Por lo menos, en paz descanse la puerta del auto.
Boludo, acá en Argentina, ayer por ejemplo, ayer no, hace como dos días, hay un auto ahí que estaba bien y hoy bajé y estaba todo chocado. O sea, ahí estaba el auto ahí todavía. Se ve que cuando llegó el dueño habrá visto todo el auto chocado. Suerte que hay cámaras tan en el ojete acá, y seguramente habrá visto la matrícula. Pero, qué pija, boludo, que te choquen y se vayan a la mierda. ¿Qué dice la señora? Todo el auto, pero el espejito estaba... ¿Qué lluvia de mierda? No moja nada. ¿Eh? ¿Cómo que lluvia de mierda? No moja nada. ¿Qué lluvia de mierda? No moja nada. Me hace acordar a tu abuelo. No, no, bardió el abuelo, boludo. Me hace acordar a tu abuelo. ¿Estará vivo? Jodido el tema. ¿Tú qué apuestas? ¿Alguna vez has querido hacer una apuesta sobre algo? ¿Por qué me hablas en neutro? Consejo para los que hacen publicidad. O los que tienen que hacer publicidad alguna vez. No hablen en neutro. Hablen orgánicamente. Entonces, si vos tenés que decir, ¿alguna vez quisiste apostar en algún lado? Mira, yo te recomiendo esta página que es una muy buena página. Algo orgánico, papi. Si vos decís, ¿alguna vez has apostado aquí? ¿Quieres vender y entrar a mi página y donar todo tu dinero? No, no hables así porque no va a entrar nadie. ¿Y eso? Se reenojó el demonio de Tasmania, era ese. Se reenojó el guacho, mirá. ¡Tasmania! No, y este. A mí, respetame, loco, culio, no te hagas el canchero. Cajeta. Cuando yo digan estatua, se paran, ¿no? Dale. Estatua. Que son pelotudos, ¿no? ¿Cómo para hacer caso, bárbaro? A ver cómo quedó, mostrame una foto, vale. No, a ver, Roquete, me quedaste solo. Y se enganchó un anzuelo de caña de pescar en la... Un tiburón saqué. ¿Pero cómo llegó ahí? Le quedó corte piercing encima, justo podría ir un piercing perfectamente. Ay, este ya lo vi, amigo. Vomita todo, el perrito se sintió mal en el auto. Ah. Manito, vamos a jugar un fútbol. Estoy mucho cansado. ¿Cansado? Con esto no, falta. ¡Opa! Esa música de ellos es argentino. Y ya está vestido de jugador de fútbol. Ya la había venido, boludo. A los killers rafagas. ¿A dónde fue este? ¡Traca mis cosas, traca! ¡Qué fútbol! Trae acá la compu. A ver qué quiere hacer Seba. Para ahí, ¿cómo? Ahí está. Vamos a abrir esto, a ver si llega. Dale, para mí no llega, pero bueno. No, gato. ¿Qué tiro, boludo? Vamos a abrir esto, a ver si llega. Dale, para la bolsa, llega, una bolsa. Bueno. No, gato. Ahí, le pegó todo en la cara. Mi gente, ¿cómo andan? Bueno, nada. Yo recién salí de una fiestita de disfraces, estoy por volver a mi casa. Me mandó una cagada muy importante, me tengo que subir al taxi, culiado, y saben que no tengo barbijo, lo perdí. Pregúntame cómo, no sé. Así que nos vamos a ingeniar. Yo me subo sin barbijo, le digo, che, te pido mil disculpas, lo perdí, le digo. Ya está, ¿qué voy a hacer, boludo? Me tengo que volver a mi casa. Y presten atención cómo. Me arranqué un pedazo de coso, claramente. No, gente, no hagan boludeces no. Si pierden algo, está listo, le explicás a la persona y lo tienen que entender. Che, no tenés barbijo, bueno, no tengo, ya puede pasar. Hay gente que pierde cosas y ya está. Y ¿cómo haces, boludo? Ya está. Una vez me pasó que entré al shopping, porque fui a ver una película, y perdí el barbijo en la sala de cine. Y anduve por el shopping sin barbijo. Y todo el mundo me cagaba a pedos, che, no, pero lo perdí. Digo, lo perdí acá en el shopping, le decía. Ah, bueno, te vas a tener que ir, sí, me estoy yendo igual. No te hagas problema. Y cada vez que pasaba un seguridad me decía eso. Lo pueden ver acá, un pedazo de camisa, culiado. O sea, rompé la camisa. Igual esa camisa igual ya no sabía para nada, ya la arruinaste. Ay, no. Ay, che. Miguel, ¿sentiste ese golpe? Se murió Miguel. Ay, boludo, pero... Porque encima, por más que no haya pegado el huevo en el coso, el movimiento ese de hacer así, el huevo pegó contra ahí. Tiene que haber pegado. ¿Viste los sexys que se ven los pibes cuando se apoyan en el marco de la puerta y se dejan caer? Ay, no. ¿Cómo está, mi amor? Está hermoso. En el marco de la puerta... No, eso es típico de película gringa que jamás funcionaría en Latinoamérica. ¡Mis amigos, ¿dónde están? ¡No, buscaré! ¡Ahí está zapato! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Baila bomba reggaetón! ¡Mis amigos, ¿dónde están? ¡No, buscaré! ¡Ahí está Juan! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Mis amigos, ¿dónde están? ¡No, buscaré! ¡Ahí está Álvaro! ¡Mira lo que puedo hacer!
Baila morena, baila morena. Le cantan temitas, boludo, buenísimo. Esa joda entre amigos, boludo. Bueno, nosotros una vez, ¿sabes lo que hicimos? Hicimos una reunión de consorcio en un cumpleaños de un amigo. Saludo para Nico Bizarro, lo extraño. Hicimos una reunión de consorcio en un cumpleaños. Entre amigos. Y discutíamos, no, porque el del primero es un rompepijas. Y después hicimos un PowerPoint y exponíamos un concepto en PowerPoint. Hacemos cosas, sí, hacemos cosas. ¿Qué montan? ¡No, Bucane! ¡Ahí está Nacho! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Baila bomba reggaetón! Vino tinto tintilio, consuelo de mi tristeza. Yo te mando en la barriga, vos te vas en la cabeza. Si a mi padre le mataste y a mi hermano le volviste loco, a mí no me hace nada porque yo a vos te conozco. Repicado este, picante. ¡Boa! ¿Acabas de lavar eso con la briulana? El venca, boludo. ¿Acabas de lavar la Essen con la virulana, Agustín? Sí, ¿por qué pasa? ¿Qué pasa? Amor, decime, por favor, te pido. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? O sea, ¿qué? ¿Está mal lavar la Essen con una virulana? O sea, tenía todo pegado acá. ¡Decime algo! Ese momento. ¿Te cansaste de caminar, Forrest Gump? ¡Qué hermoso tipo que sos, eh! No, se lo chamulló, pero de una forma totalmente descarada. El día está lluvioso, así que dije, ¿por qué no le pago las medialunas a mis alumnos? Entonces me estoy dirigiendo al lugar más clásico de... El profe menos copado. En Encina, Las Rosas, a comprar medialunas. Para todos, eh. Y esto va a pasar bastante más seguido de lo que ustedes creen, ¿eh? Porque, claro, ahora ya estamos en la era de todos. Los profesores, los papás, todos usan TikTok, YouTube, todas las cosas. Yo en algún momento voy a ser papá y voy a ser el papá youtuber, ¿entendés? Y ya ahora todo el mundo va a hacer contenido con todo, ¿entendés? Yo soy un pendejo y me traes medialunas porque llueve. Bueno, está bien. Seguro no voy a comer ninguna. Me voy a quedar con hambre. Voy a tener más hambre de la que tenía antes. Pero bueno, se valora. Pero yo preferiría que no me cojas tanto en las pruebas. ¿Cómo estás? ¿Me das cuatro docenas de medialunas? ¿Puedo lograr? Hey. Se hizo querer igual, se hizo querer. Yo también lo hubiera aplaudido. Para merendar. Bueno, pero entonces, vamos a hacer así. El que se saca un 10, tiene la medialuna. Ah, refor. Es bueno, es muy bueno. Este lo voy a robar para subir en Instagram. Amigo, esto es imposible de... O sea, no me reí porque me sorprendió. Golazo, pone uno, comenta. ¿Y yo como carne así, amigo? ¿Dónde te lo dieron? ¿Dónde te lo dieron? Tremenda costillita, boludo. Fuck you. Eso fue full choreado. Ey, no te mira. What the fuck. Y quedé tipo, what the fuck, esto es real. Se acabó, se acabó, se acabó. Bueno, y el último traguito, porque no sé si me reí una vez más, me olvido, boludo, pero bueno. Si les gustó el video, pueden ver este que dejo acá, que es el anterior, si te ríes, pierdes. Venite a los directos, lunes y miércoles, por las 8. No, ya no sé ni qué hora, pero prendo. Estate atento, suscribite, activa la campanita.